Sucedía ayer por la tarde, el líder del Partido Socialista Pedro Sánchez destituía a Tomás Gómez a raíz de la polémica por el sobrecoste del tranvía de Parla y de la operación Púnica. La dirección federal ha propuesto que Rafael Simancas se haga cargo ahora de la gestora que dirigirá el Partido Socialista de Madrid. Sánchez ha asegurado que la decisión ha sido difícil, pero dice, es lo mejor para el partido. La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha suspendido de sus funciones a la Ejecutiva del Partido Socialista de Madrid, a Tomás Gómez, porque se sí ha producido, dicen, una inestabilidad orgánica en el partido. Y aunque ha dicho Luena, ha sido una decisión difícil, es lo mejor para el partido y para el PSOE. Luena ha anunciado también que se ha creado una comisión gestora que dirigirá desde hoy mismo Rafael Simancas. La gestora asumirá el control del grupo en la Asamblea de Madrid y elegirá además al Comité General. Además, Luena ha explicado que la Comisión Federal de Listas se encargada de decidir si Gómez tiene idoneidad para ser el candidato socialista a la Comunidad de Madrid. El secretario de Organización ha recordado que en el PSOE manda la Dirección Federal y Pedro Sánchez y que sus decisiones se cumplen y se hacen cumplir.